Isabel Coco Marola, a quien la saludamos, está en línea. Isabel, ¿cómo te va? Buen día. Yo soy Horacio Ramírez Verdaguer y me acompaña Melanie Servín. ¿Cómo estás? Sí. Hola, buenos días. Un gusto. Hola, Isabel. Bien. Bueno, haciéndonos eco de esta situación ocurrida con los animales, con los caballos, algo que denunciaste o expusiste a través de las redes sociales, que es realmente grave. ¿Tuviste algún recibimiento, hiciste formalizaste esta denuncia en algún lugar? Lo que ocurre es que no se puede denunciar un hecho que es general. Lo que se denuncia son casos puntuales, ¿no es cierto?, de delitos que se cometen en el momento o ante la flagrancia. Sí. Y esto es imposible cuando hay todo un camino, una ruta que transcurre, ¿no es cierto? No es un hecho que esté quieto en un lugar, sí, sino que hay un desplazamiento durante el cual todos absolutamente sabemos de que ocurren casos de maltrato ya días antes de la peregrinación, en la preparación, inclusive luego, ni qué decir, allá también, porque allá los caballos, muchos, el 90% de los caballos no son soltados de los carros. Vimos carros encadenados, por ejemplo, unos caballos que van llevando dos carros encadenados, uh-huh, uno atado al otro, donde soportan no solamente el peso de las personas que van, sino además todos los enteres que llevan para pasarse unos días de farra, uh-huh, y los caballos que eso soportan con el peso lo soportan con el pecho, ¿me entiendes? Ahora, es decir, son carros de un solo eje donde todo el peso es soportado por un animal, el de la vara, porque aunque vayan tres, fueran seis caballos, lo mismo la fuerza la realiza el que va en la vara, ¿no? O sea, es un caso de maltrato, pero que además no por ser el hecho, digamos, de que lo veamos cotidianamente, lo podemos naturalizar. Eso sí es una barbarie que no tiene por qué existir en esta época, ¿me entiendes? No, claramente. Y a ver, usted habla de época, iba a preguntarle sobre eso. ¿Cuánto de esto obedece a una tradición cultural? Es una tradición que le viene bien a la gente como para... tienen el motivo, digamos, como para ir y entrar en una situación de un regocijo, de vivir una fiesta, bajo estas condiciones, maltratando animales. Porque acá realmente, no sé, yo creo que acá la mentalidad de los correntinos, de armar cada rato fiestas que tienen que ver esencialmente con la gastronomía, sí, ¿se entiende? Porque acá, sí, no sé si yo ahora vi la fiesta del locro, la fiesta del choripán, la fiesta del chorizo, pero nada de trabajo acá no hablamos, ¿no? Acá estamos hablando de acá no hay la fiesta como existía antes, la fiesta del algodón, la fiesta de la producción, de la frutilla, del limón, no, ahora es toda la fiesta de la gastronomía, donde directamente se consumen animales, pero muertos, por supuesto, y donde además se hacen una serie de fiestas que involucran el uso de los caballos, por ejemplo, donde hacen demostraciones, carreras y todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la tradición, porque eso es son casos de maltrato, ¿me entiendes? Sí. Que no hay por qué divertirse a costa del animal, porque el animal no decide, ¿me entiende? No, sí, no hay nada que sea, ni siquiera es un deporte tampoco. Sí, no, permítame, yo comparto su posición sobre el maltrato animal, lo que intento es no justificar, sino más bien entender esto que, digamos, ocurre desde hace mucho tiempo, el animal es utilizado como transporte, como medio de transporte, nada más. Pero cuando era una necesidad, ahora no lo es. No, claro. ¿Me entiende? Porque si no se puede entender cómo... Cada vez que hay una protesta o lo que sea, o los carreros quieren llegar a los lugares donde van a protestar, van con inmensas motos de altísima cilindrada, ¿me entiendes? Sí. Y todo esto, con teléfonos que parecen tablets, lo cual no está mal. El problema es que utilizan los caballos por el hecho de que les da una serie de... le da una impunidad, ¿me entiendes?, ante la sociedad, que ante lo cual las autoridades y las leyes están como un poco guachas, ¿no? Porque como no hay una legislación que entienda directamente sobre este tema, sino mucho de lo que está, de lo que se ha hecho, lo hicimos a través de una ley que es muy viejita, sí, y muy simple,
pero que todo está en la interpretación que los jueces y fiscales quieran hacer respecto a la implementación o no de esta ley, que encima ya es vetusta, obsoleta, ¿me entiendes? Pero sin embargo, Isabel, no ha servido para salvar muchos animales. Ayúdeme, ¿qué ley es la que usted menciona? La ley de maltrato animal, que es del año 1953, la ley 14.346, que habla sobre las formas de maltrato, pero tiene muchos huecos, ¿me entiendes? Sí. Por donde pueden colarse un montón de situaciones que ahí, digamos, que no están contempladas y tiene que ver más que nada con la capacidad de razonamiento de un juez, ¿no es cierto? Sí, sí. O de la mayor o menor, a ver cómo le podría decir, simpatía que pueda tenerle a la causa. ¿Y esto con quién lo puedo hablar? ¿No se puede hablar con algún legislador sobre esto? Me imagino que sí. Hace muchos años que lo venimos haciendo, pero no se olviden de que los legisladores están allí por el voto popular. Sí. En el caso de los diputados, por ejemplo, que muchos son del interior, donde a lo mejor estos casos de maltrato no son tan evidentes como acá en Corrientes, y entonces es como que no se les hace visible, a lo mejor encerrados en oficinas por ahí, no ven lo que ocurre en la calle, lo que ocurre en la periferia, lo que ocurre en las areneras, lo que ocurre en por ejemplo, en los pisaderos, donde los caballos son obligados a moler el barro con sus patas, pobrecitos, y los que van cayendo van siendo pisados por los otros. Es terrible lo que se comete a diario con los animales y que está fuera de la vista, porque estos lugares no están en la peatonal, ¿me entiendes? Sí, estos están en los barrios, en los lugares más alejados y más escondidos, para poder perpetrar así, y bueno, y ni que hablar de los mataderos que hay de caballos, etcétera, donde de todo. Hola. Isabel. Sí, pero por ahí es un poco el mirar para un costado lo que a uno le hace evadirse de la realidad y no querer ver las cosas que este dolor que ocurre habitualmente, que no por eso no por ello tenemos que tomarlo como algo habitual, ¿me entiendes? No, no está claro. Podemos resignar a esta situación en un país, en una civilización que está avanzada, podemos permitirle que estos casos de barbarie sigan ocurriendo. ¿Me entiendes? Porque esto es el circo romano. Totalmente. Isabel, buen día. Melanie te saluda. Quería preguntarte... ¿Cuál sería la solución, digamos? ¿Se puede hacer una peregrinación, la de julio, sin ir a caballo, digamos? Es como, ¿cuánto crees? ¿Qué hay de la de septiembre? Claro. Por ejemplo, ¿qué hay de la de septiembre? Sí. ¿Cuántos? 100, 200, 1000 jóvenes que van peregrinando y ya ven que todo es posible. Eso sí tiene el carácter, digamos, de una verdadera devoción. Pero ¿esto qué tiene de devoción? Que alguien me diga, ¿qué tiene que ver la imagen de la Virgen María tan grande y tan cara a los sentimientos de los correntinos, con ese montón, esa sarta de borrachos y con esas orgías que se mandan durante toda la peregrinación, ¿se entiende? Que son orgías de alcohol, comida, gula, sexo, drogas, también ahora se agregó. ¿Qué tiene que ver esto con la devoción a María? Acá las cosas están muy... muy muy atravesadas, ya me entiendes, y si la iglesia piensa de que esta es una forma de captación de fieles, se equivoca porque esta no es la forma, me entiendes, no es convalidando todos estos actos que tienen que ver con la herejía, como puede de alguna manera conseguir que la gente realmente pueda volver, digamos, a los templos donde se venera la figura inconmensurable de Jesucristo y de la Virgen María, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero esa no es la fórmula tampoco. Todo este desmadre que se permite en nombre de la fe, yo creo que la iglesia se equivoca en ese sentido, y alguien debería levantar la voz de la feligresía antes que esto realmente se transforme en una guerra entre la gente que está en contra y a favor, porque esto es una cosa que a lo mejor nosotros lo hemos puesto en una mesa de discusión, pero viene ocurriendo hace muchos años y hay muchísima gente que le molesta. ¿Con la iglesia también? ¿Puedo hablar con algún actor de la iglesia para este asunto? Pero por supuesto, pero no de la cúpula, sino de la feligresía, que es de los sacerdotes que están más en contacto con el pueblo, y el 90% de ellos no de todos los que he hablado, no convalidan esas prácticas, pero
no lo pueden decir, obviamente, porque quien tiene que expedirse es la cabeza de la iglesia acá en Corrientes, y que no son ellos precisamente. ¿Entiendes? Ahora, Isabel, volviendo a la cotidianeidad también, se han viralizado en las redes sociales de un caballo, y también llegó al Mensajero, ¿no?, de acá del programa, del caballo que se desvaneció de tanta carga. Eso es como moneda corriente, lamentablemente, aquí en la ciudad, ¿no? Y los caballos sueltos. Todo forma parte del maltrato, el abandono es una forma de maltrato también, obviamente. Lo que pasa es que el caballo suelto, por ejemplo, es para las autoridades que manejan la ciudad, es un tema de una contravención, es motivo de una contravención nada más, hasta que ocurre el accidente, pero casi siempre, como en el accidente, el que se lleva la peor parte es el caballo, ¿me entiendes? Entonces es como que, bueno, no pasa nada, era un animal nomás, ¿me entiendes? Y la realidad es que no es así, porque hay mucha gente que está involucrado en el hecho de que no existan las embarcas en la ruta. Por ejemplo, que tienen concesionados los caminos, ¿cómo es posible que uno vea más que una camioneta atrás o allá? ¿Qué hacen? La concesión también significa la parte de seguridad. Ellos tienen la obligación de velar para que haya un animal que esté suelto en la ruta. ¿Me entiendes? Sí. La policía, por supuesto. La policía vial, y qué decir, no están solamente para armar multas de tránsito, sino también tienen que devolvernos algo de la seguridad, porque el caballo en una ruta determina por ahí la muerte de una familia. No solamente la muerte del propio animal, sino también de las personas que van a bordo de un automóvil, ¿me entiendes? Entonces, cuando por ahí, como hace 2 días o 3 días, bueno, el caballo es embestido por un camión, así nunca le pasa nada al vehículo. Pero el animal, este que fuimos a socorrer esta madrugada, hace 3 noches, voló literalmente por el aire, ¿me entiendes? Sí. Porque imagínese el tamaño del cuerpo de un caballito compitiendo con la bestialidad de los motores que circulan, sobre todo la velocidad que lo hacen las rutas, ¿no? Claro. Y bueno, entonces... que a nadie ya le importa, a nadie le importa, pero alguien debiera pagar por eso. Y hasta ahora nunca es responsable cuando estas cosas ocurren, ¿me entiendes? Sí. Ni siquiera la empresa vial, ni la gente de tránsito, de los caminos, la gente que, por ejemplo, la policía vial, que es la que en estos casos debiera monitorear también la seguridad de las personas, no lo hacen, ¿me entiendes? Y bueno, adentro de la ciudad ya se encarga la municipalidad, pero ¿y qué hay de afuera? ¿Qué hay de afuera en las periferias? Sobre todo en estas zonas. En estas zonas ustedes vieron donde hay un flujo de tránsito que es monstruoso, porque la realidad cuál es, de que cada vez hay más tránsito y menos cuidado. Sí. Yo no entiendo cómo debieran haber personal policial, no que estuvieran apostados solamente en un lugar, sino que a lo largo de la travesía, que después todo no es tan grande tampoco, pero ayer, por ejemplo, en la cantidad de vehículos que transitaron, nosotros hemos visto de que no había un solo personal policial, salvo en algún cruce importante, ¿me entiendes? Y esto también forma parte de la educación a la que nosotros debemos acudir, porque realmente si no hay alguien que te dicte, o sea, lamentablemente, si no hay una multa, si no hay un castigo para la gente que deja los animales sueltos o que maltrata a los animales, muchas veces caen desvanecidos en las rutas justamente por eso, entonces esto va a seguir pasando porque no hay consecuencias, ¿me entiendes? Ocurre el maltrato, ocurre el delito que se comete contra el animal y resulta ser de que no pasó nada, ¿me entiendes? Y acá resulta que los malos de la película somos nosotros. Sí. Nosotros somos la gente que no, pobrecito, no le dejamos trabajar al pobre carrerito, y todos sabemos que no es así. El carrero no necesita el caballo. Isabel, ¿cómo vienen situación, ¿me entiendes? Sí. Porque si fuera así, si el caballo o el carro solucionara algo, los carreros serían de gran. Claro. También quería preguntarte cómo vienen trabajando con MAPAC, cuántos caballos tienen rescatados, qué pasa con los que son rescatados y puestos en buen estado, digamos. Los caballos que
han rescatado y que los levantamos, porque uh-huh. muchas veces vienen en situaciones totalmente deplorables. El 95%, gracias a Dios, los podemos recuperar con muchísimo esfuerzo, mucha medicación y comida de alta calidad. ¿Cómo se mantiene MAPAC? Y mucho esfuerzo. Nosotros recibimos un pequeño aporte que realiza la municipalidad para la comida, que por supuesto nunca va a ser suficiente, y los caballos que están recuperados, y por supuesto el aporte de los voluntarios, que es prácticamente del propio patrimonio, que realmente esto es lo que nos permite seguir adelante y hacer alguna clase de proyecto, ¿no? ¿Cuántos caballos tienen rescatados? Beneficios. Nosotros rescatados, esto le quería terminar de decir, los caballos que se recuperan, nosotros alquilamos lugares de pastaje y son llevados a estos lugares de descanso, ¿me entiendes? Porque estos animales no tienen esa tentación, ¿me entiendes? Que en alguna medida, ellos, a ver cómo lo podría decir, no tienen ninguna razón de que los dejemos aquí, ¿me entiendes? De manera tal de que corran el riesgo de ser robados, ¿no? Porque el intento de robo es algo con lo que convivimos diariamente y todo el tiempo en nuestro refugio. Aún caballos que no están recuperados intentan ser robados por los delincuentes que no conformes con la vida miserable que le han hecho pasar, encima vienen después a querer seguir manteniendo la tortura y la esclavitud de los recuperados, ¿no? Y bueno, y eso ahora en este momento de caballos en liberación, que ya han ido a los lugares de liberación, hay más de 300. Bueno, y seguimos adelante porque también ahora estamos con una población que también va creciendo y bueno, y esa población, una vez que está recuperada, se alquila los trailers y bueno, y son liberados en lugares que por supuesto son solamente de conocimiento de los fiscales y de los jueces. ¿Dónde tiene el pedido? Son los únicos. Entonces, el resto son absolutamente, tiene que ser por lógica razón, son lugares que no se... ¿Dónde está el predio de MAPAC, Isabel? El predio de MAPAC se encuentra justamente por la ruta 12, y bueno, y ahí están los caballos que están en recuperación y los que fueron actualmente secuestrados por diferentes motivos, porque nosotros no tenemos solamente caballos secuestrados por maltrato, también tenemos caballos que son enviados por diferentes causas u otros ilícitos más complejos por parte del Poder Judicial y que no son enviados. O sea, estos caballos son judicializados. Bueno, bienvenida a la discusión por esta ley, que ya es bastante vieja, ley de maltrato animal. Exacto, pero antes le quiero decir algo, tenemos proyecto presentado hace mucho tiempo, como la ley Pascual, que bueno, perdió estado parlamentario, se trata, pero nadie quiere jugarse porque en alguna medida, la realidad es que nosotros no tenemos el tiempo suficiente como para ir a hacer lobby ni protestas, ese tipo de cosas, porque estamos todo el tiempo trabajando contra el maltrato, ¿me entiende? Y contra el poder recuperar estas vidas que ellos han destruido. Entonces como que no nos alcanza tanto el tiempo como para dedicarnos a hacer pasillos, ni hacer protestas, ni ese tipo de cosas que lamentablemente también son necesarias para que pueda haber una ley provincial, por lo menos, para la abolición de la traición a sangre. Claro. Eso es algo que los legisladores le deben a consciente hace muchos años. Isabel, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo. Un placer, como siempre. Cariño, Isabel. María Mercedes. Bueno, serán dados. Muchas gracias. Sí. Isabel Cocomarola, de el Movimiento Argentino de Protección Animal, ¿no? Exponiendo este asunto. La verdad me sorprendió 1953 la ley.